español para Fox, ambientado en el pueblo de Los Ángeles durante la era de la California española, 1769 a 1821. Un elegante vigilante enmascarado que defiende a los plebeyos y los pueblos indígenas de California contra funcionarios corruptos y tiranos y otros villanos. Un traje negro exclusivo incluye una capa, un sombrero conocido como sombrero cordobés y una máscara que cubre la mitad superior de su rostro. Zorro tiene una gran recompensa por su cabeza, pero es demasiado hábil y astuto para que las torpes autoridades lo atrapen y también se deleita en humillarlos públicamente. Zorro es un acróbata y un experto en diversas armas, pero el que emplea con mayor frecuencia es su estoque, que utiliza a menudo para dañar la seta inicial en sus enemigos derrotados y otros objetos, como jinete consumado. Su fiel corcel es un caballo negro llamado Tornado. Zorro es la identidad secreta de Don Diego de la Vega, un joven hijo único de Don Alejandro de la Vega, el terrateniente más rico de California. Mientras que la madre de Diego está muerta, Diego aprendió su habilidad con la espada mientras estaba en la universidad en España, y creó su alter ego enmascarado después de que su padre lo llamó inesperadamente a su casa porque California había caído en manos de un dictador opresivo. Por lo general, se muestra a Diego viviendo con su padre en una gran hacienda que contiene una serie de pasajes secretos y túneles subterráneos que conducen a una cueva secreta que sirve como cuartel general para las operaciones de Zorro y como el escondite de Tornado, con el fin de desviar las sospechas sobre su identidad. Diego esconde sus habilidades de lucha mientras finge ser un cobarde y un tonto para vengar a los indefensos, para castigar a los políticos crueles, para ayudar a los oprimidos. Lolita no está impresionada con Diego, quien finge ser un fanático sin pasión. Se siente atraída por el apuesto Zorro. El villano principal es el Capitán Ramon, quien también tiene sus ojos en Lolita. Otros personajes incluyen el sargento Pedro Gonzales, enemigo del Zorro pero amigo de Diego, el siervo sordo y mudo de Diego, Bernardo, su aliado, Fray Fraile, Felipe, su padre Don Alejandro Vega, el terrateniente más rico de California y Diego, Don Carlos Pulido y su esposa, Doña Catalina, los padres de Lolita, y un grupo de nobles caballeros que, en principio, cazan al Zorro, pero luego son ganados por su causa. Un joven justo de excelente sangre y 24 años comenzó a hacer 10 años. Cuando tenía apenas 15 años, dijo, escuché historias de persecución, vi a mis amigos, los frágiles, molestos y robados, y mis soldados golpear a un viejo nativo que era mi amigo, y luego decidí jugar a este juego. Sabía que sería un juego difícil de jugar, así que fingí tener poco interés en la vida. And learn how to handle a blade is a peculiar thing to explain, senores. The moment I downed the cloak and mask that Don Diego part of me fell away, my body straightened, new blood seemed to course through my veins, my voice grew strong and firm, fire came to me. And the moment I removed the cloak and mask, I was a languid Don Diego. Is it not a peculiar thing? And I'm thinking the first time Don Diego. El fuego vino a mí, y en el momento en que me quité la capa y la máscara, volví a ser el lánguido Don Diego. No es una cosa peculiar, y estoy pensando que la primera vez que Don Diego se pone la máscara, recibe un disparo o una puñalada, y mientras está sangrando.
Grim Reaper aparece y le ofrece el poder que busca para ayudar a defender a los inocentes. Quizás siendo un segador Diego y su padre son en realidad la misma persona.